paso llevas tú? ¿Qué representa el paso que llevas? Pues esta es la oración en el olivo, es el que llevamos nosotros. Y es un poco, entras en uno y no te mueves del que estás, es ya todos los años en el mismo. ¿No puedes cambiar de paso? No es que no puedas, es que es como que le coges cariño y ya no quieres moverte. Yo llevo el del Cristo atado a la columna. Es un sentimiento, cada uno lo vive de una manera, ¿no? Para mí es algo que me ha gustado siempre, siempre he estado enfrascado en todas estas cosas y entonces, pues para mí es una sensación de ir pensando durante toda la procesión, durante todo el año, igual pidiendo por gente, por mí, por mi familia, ¿no? Sobre todo. ¿Lleva toda la vida viniendo a la procesión? Sí, bueno, pues va a hacer este año 50 años que vivo en Estella, ¿eh? Entonces, soy muy amante de Estella, quiero mucho a Estella y a la procesión, por supuesto. ¿En esos 50 años no se ha perdido ni uno la procesión? Hubo unos años que se perdió la procesión, se ha renovado otra vez y ahora está en todo su esplendor. O sea, que sí, que es una procesión muy bonita y que merece la pena sacarla por el fervor y por el amor de los estelleses. Nunca me decidía y el año pasado ya nos hicimos ya cofrades y este es el segundo año que la voy a llevar. ¿Qué te decidió? Pues la devoción que llevo a la Virgen, es mucha la devoción que llevo. Una devoción que me imagino que la has transmitido a tu hija, ¿no? Sí. No, yo voy de acompañante atrás. ¿Tú qué sientes cuando llega la Semana Santa y acompañas a tu madre? Uf, pues nervios, muchos nervios y orgullo. Y ¿qué representa el paso de la Dolorosa para los que lleváis, bueno, llevas dos años, pero qué representa para vosotros? Pues algo grande, es como llevar el mundo, el peso de la culpa de su hijo encima, o sea, es inmenso. El sentimiento de compañerismo con los que lleváis el paso, imagino. Excelente, es superior, o sea, eso es lo mejor que hay. Nos une mucho más en fraternidad, nunca mejor dicho. ¿Cambian los sentimientos de un año para otro? ¿Hay menos emoción conforme va pasando el tiempo o es la misma? No, la sensación siempre es la misma, por lo menos en mi caso, ¿no? Digamos, siempre, porque llega ese momento que la luz siempre es igual, es más tenue, cuando se empieza a oscurecer, oyes los tambores, te recorre algo por el cuerpo, ¿no? Una sensación, para mí es un temblor como algo y que inicias y entonces te metes, digamos, en ese papel de portear, en este caso lo que es el paso. ¿Y en esos años que has estado de porteador, alguna anécdota que te haya pasado? Una de las cosas que está pasando es que nos estamos quedando sin gente. Entonces, pues mira, se puede hacer un llamamiento a la gente que quiera, que se acerque, que le gusta ver esto, pues que se involucre, que se meta un poquito más dentro de lo que es la procesión de Semana Santa. Thank you.